Catherine Cortés ha sido la figura clave que ha logrado dar una victoria demócrata por encima de muchas encuestas preelectorales. Y es que con su escaño los demócratas consiguen mantener el control del Senado, independientemente de que pierdan o ganen el que se decidirá el 6 de diciembre en segunda vuelta en Georgia. Desde Camboya, el presidente Biden se felicitaba por este resultado. I'm not surprised by the turnout. I'm incredibly pleased by the turnout. And I think it's a reflection of quality of our candidates. El control del Senado permitirá a los demócratas nombrar jueces y altos funcionarios y paralizar iniciativas que pudieran venir de una Cámara controlada por los republicanos sobre temas como el aborto o el clima. El jefe demócrata del Senado, Chuck Schumer, señalaba que los ciudadanos han rechazado lo que representa la corriente republicana que lidera Donald Trump, a la que calificaba de antidemocrática, autoritaria, malvada y divisiva. Y es que en contra de lo que se esperaba, el expresidente Trump sale debilitado de estos midterms, donde algunos de los candidatos apoyados expresamente por él han sido derrotados en estados clave. En su línea de no aceptar nunca la derrota, como hizo en las presidenciales, Trump ha vuelto a lanzar acusaciones de fraude electoral que algunos seguidores han secundado con protestas minoritarias. La marea roja con la que esperaba barrer a los demócratas no se ha cumplido y ahora muchos cuestionan si es el candidato ideal para las presidenciales del año que viene. Figuras como DeSantis, ganador en Florida, empiezan a verse como alternativa a una candidatura que Trump esperaba anunciar a bombo y platillo el próximo martes.